Gracias, Presidenta. Bueno, creo que los diputados Camp y Cortina han sido muy claros al respecto de la restricción que significa, mejor dicho, la restricción, la eliminación de facto de la tribuna popular. Y es cierto que se inspiran los fundamentos en el siglo XVIII, pero ¿en qué aspecto se inspiran? Se inspiran en el despotismo ilustrado, gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. En eso se inspiran. Porque la eliminación de la tribuna popular tiene antecedentes con la eliminación del presupuesto participativo, donde ahora ha quedado reducido a envíen propuestas por la web. En los encuentros vecinales, cuando los vecinos se anotan, hay uno que te está googleando y si tenés antecedente opositor no te dan la palabra. ¿Estamos? Bien, las comunas, las competencias, hace rato que han sido recortadas y las que existen no se implementan. Por ejemplo, el tema del arbolado está recontracentralizado, ¿sí?, que es una de las competencias, y a veces las reuniones de la Junta Comunal con los consejos consultivos ya se parecen a titanes en el ring. Es como que es una pelea, pero en realidad son siempre lo mismo, ¿sí? O sea, se ha de alguna manera desactivado los mecanismos de participación popular, lo que era el espíritu de la lucha para lograr una democracia participativa, que según el concepto constitucional significa que el pueblo toma parte o participa de las decisiones, ha sido recortado. Las comunas de facto, y no por responsabilidad de los comuneros, se han convertido en una pequeña estructura burocrática prácticamente incompetente, no incompetente como un insulto, incompetente por no tener competencias o porque las competencias que tiene en las prácticas no las puede desarrollar. Por lo tanto, estamos en presencia de un despotismo ilustrado enmascarado de una pseudo-democracia participativa, ¿sí?, que acá también se replica en esta legislatura. Por eso en todas las comisiones, a pesar, insisto, una vez más, de que el oficialismo tiene solo 28 legisladores sobre 60, por un extraño mecanismo mágico tiene mayoría en todas las comisiones. Por lo tanto, no se puede despachar ninguna ley de la oposición sin autorización del oficialismo. Y no va a haber tribuna popular, según este proyecto, sin autorización del oficialismo, porque obviamente lo que se requiere para una sesión especial y para su quórum requiere la colaboración sí o sí del oficialismo. Es decir, estamos en presencia del despotismo ilustrado. Gobernamos para el pueblo, pero sin el pueblo. Con el pueblo no queremos saber nada. Esta es la verdad y esta es la razón por la cual obviamente vamos a votar en contra. Gracias.